se sirvió de los más débiles de la sociedad. Como todos los asesinos en serie, veía a sus víctimas como gente desechable, gente de la que debía deshacerse como si de basura se tratara. Chikatilo no era ningún solitario, era un hombre de familia, un miembro del Partido Comunista, un abuelo. Tenía un lado oscuro tras su apariencia normal. Para él era un juego. De la misma manera que otros iban a jugar a las cartas, él jugaba a asesinar. Rostov del Don, Rusia, octubre de 1982. Un destacamento especial busca desesperadamente a un asesino en serie. La investigación había comenzado 4 meses antes, cuando se encontró el cuerpo sin vida de una niña de 13 años en una sombría zona de bosque. La habían matado a puñaladas y le habían arrancado los ojos. Existe una superstición rusa que dice que lo último que la víctima de un asesino ve se queda grabado en sus ojos. Al poco tiempo, se descubrieron otros 2 cuerpos en condiciones parecidas. Habían abusado sexualmente de las 3. Todos los cuerpos se encontraron en el bosque cerca de las vías del tren, de las zonas de Okabriski y Sakti. Al principio, la naturaleza cruel y ritualista de los asesinatos llevó a la policía a sospechar que se estaban llevando a cabo cultos satánicos o que un grupo de gente estaba recolectando órganos para trasplantes. La policía también se preguntaba si los responsables serían un grupo de retrasados mentales de la zona, por lo que llamaron a la investigación el caso de los tontos. Ninguna de estas teorías resultaron ser ciertas. En la era soviética, los investigadores locales no estaban preparados para entender la naturaleza tan cruel de los asesinatos. Nunca se habían encontrado con un caso de este calibre y eran reacios a admitir que este tipo de cosas podían suceder en un estado comunista. Lo único que podían hacer era recopilar pruebas. Hicimos un trabajo muy escrupuloso, que fue desde la identificación de los cuerpos hasta las pruebas forenses de los restos. A pesar de sus esfuerzos, el número de asesinatos aumentaba. En 1984 habíamos encontrado un total de 23 cuerpos. Algunos de los cadáveres eran recientes, lo que nos ayudó a hacernos una idea de las heridas de las víctimas y del comportamiento del asesino en la escena del crimen. Muchas de las víctimas eran chicas y chicos jóvenes que habían sido encontrados en los bosques de los alrededores de Rostov. Todos habían sido mutilados. En algunas de las víctimas se podía ver aún el reflejo del horror en sus ojos. Fue muy duro porque la mayoría eran niños, con el pecho y el vientre cortado. Era horrible. En muchos casos, estaba claro que había arrancado con los dientes partes de los cuerpos. Muchos de estos cadáveres se encontraron cerca de estaciones de trenes y autobuses, lo que indicaba que el asesino era una persona que utilizaba los medios de transporte soviéticos muy a menudo. A pesar de que un asesino en serie andaba suelto, la policía y el Partido Comunista Soviéticos controlaron los medios de comunicación y se negaron a difundir información al respecto. Como no había información, se empezaron a extender rumores por la zona. Se hablaba de limusinas negras del gobierno que se llevaban a algunos niños al campo. Pero, a falta de información verdadera, estos niños desaparecían y nadie sabía dónde estaban. Sin sospechosos firmes, la policía de Rostov inició una búsqueda de gran alcance, arrestando a todo tipo de personas susceptibles. Se llevó a cabo una amplia búsqueda para la que desplegaron a docenas de detectives con el fin de encontrar a los sospechosos. Sin embargo, durante 8 años el asesino permaneció suelto.
Al principio, sus víctimas tendían a ser mujeres de dudosa reputación. Pero con el tiempo empezó a asesinar a chicos, niños inocentes y cualquiera al que pudiera atraer y matar. Elegía niños por su estatura, para que fueran más fáciles de manipular. Y también elegía prostitutas porque eran las que estaban más dispuestas a irse con un extraño. La policía centró su atención en estaciones de transporte. Pusieron a los oficiales de policía más destacados en casi todas las estaciones de trenes y autobuses. Las estaciones más grandes estaban patrulladas por policías con uniforme. Intentábamos jugar con las emociones del asesino para llevarle así a zonas más aisladas. Se destinó a policías secretos a esas zonas aisladas para vigilar. A principios de noviembre, la estrategia dio sus primeros frutos. Un detective de paisano que vigilaba una solitaria estación de tren había visto a un hombre que venía del bosque. El oficial vio una mancha de sangre en su carrillo y lo que parecía ser un corte profundo en su dedo. Según el policía que le observaba, el sospechoso se limpió los zapatos y el abrigo. El policía de paisano le pidió la documentación. Se identificó como Andrei Chikatilo, un abuelo de 54 años y un miembro leal al Partido Comunista. El policía no tenía suficientes motivos para arrestar a Chikatilo. No obstante, dejó constancia por escrito del incidente. 24 horas más tarde, un transeúnte descubrió el cuerpo de una chica en esa misma zona. Ocurrió al día siguiente en que el policía paró a Chikatilo en el andén. El cuerpo tenía las mismas heridas que los otros. Inmediatamente el jefe de policía pidió los archivos de todos los sospechosos en las últimas 24 horas. El 20 de noviembre de 1990, Andrei Chikatilo fue detenido en un mercado de Rostov. Los investigadores grabaron el arresto en vídeo. Había salido del bar con una cerveza e intentó establecer contacto con un chico. Sospechamos que podía intentar llevarse al chico con él, por lo que arrestamos a Chikatilo. Chikatilo era sospechoso de haber cometido más de 30 asesinatos. Sin embargo, la policía no tenía ningún testigo presencial ni pruebas concluyentes. Los detectives necesitaban desesperadamente pruebas de su culpabilidad. Necesitaban una confesión. Querían una confesión. Cuando lees Crimen y Castigo de Dostoyevsky, te das cuenta de la importancia de la confesión en la cultura rusa. Pronto, Andrei Chikatilo revelaría detalles escabrosos sobre sus 12 años como depredador sexual. Fue un relato que sobrecogió a toda una nación. En los anales del crimen, Andrei Chikatilo es, sin duda, uno de los asesinos más sádicos. Sin embargo, consiguió escapar de la policía durante más de 12 años. Noviembre de 1990. La policía de Rostov del Don, Rusia, interrogaba al sospechoso de asesinato Andrei Chikatilo. Durante 12 años, un sádico asesino había violado y matado a docenas de mujeres y niños. Las autoridades estaban convencidas de que Chikatilo era culpable. Pero este padre de dos niños no lo admitía. Por ley, las autoridades tenían 10 días para inculpar a Chikatilo de los asesinatos. De otra manera, tendrían que ponerlo en libertad. En el noveno día, pedimos al psiquiatra Bukanovsky que hablara con Chikatilo en privado. Pasó el día entero con él, desde muy temprano hasta muy tarde. Las técnicas que empleó el psiquiatra Aleksandr Bukanovsky fueron muy diferentes a los interrogatorios policiales.
Le expliqué que no era ni su enemigo ni su defensor. En el lenguaje médico no existen las palabras culpable o mal. Yo no era juez, simplemente médico. Chikatilo se abrió con Bukhanovsky. Tras varias horas de conversación, empezó a confesar sus crímenes. Creo que, de alguna manera, quería que le cogieran. No me puedo creer que alguien que haya hecho ese tipo de cosas durante tantos años y que viva en un infierno que él mismo ha creado, no quiera salir de allí. Incluso nos enseñó orgulloso varias de las técnicas que empleaba en el gimnasio del KGB, técnicas en las que utilizaba muñecos que representaban a las víctimas. Chikatilo no solo admitió los 36 asesinatos de los que la policía tenía constancia, sino que también describió otros 17 que la policía no le había atribuido a él. Desde entonces, comenzamos a recopilar pruebas para demostrar su conexión con las otras muertes. Или брюки только спущены? Да. Нет, как, ага, я вот не понял этого. Por decirlo de alguna manera, Chikatilo estaba más que dispuesto a enseñarnos cómo desarmaba a sus víctimas, cómo las engañaba, cómo las ataba, cómo les causaba las heridas con el cuchillo e incluso cómo tenía relaciones sexuales con sus víctimas, muertas o casi muertas. Lo que sabemos de los asesinos en serie es que al principio no te cuentan nada. Pero después se empiezan a derrumbar y comienzan a contarte picos y cabos de sus crímenes. La tarde del 7 de diciembre de 1990, la policía llevó a Chikatilo a la localidad de Sakti. De nuevo, uno de los oficiales tenía una videocámara. Caminando entre las lápidas de un pequeño cementerio, Chikatilo les llevó hasta una tumba poco profunda y sin nombre. La policía excavó hasta encontrar una zapatilla de niño entre la tierra. Chikatilo miraba con toda tranquilidad, indiferente a lo que sucedía. Sin embargo, estos horrores sobrecogerían a todo el país. ¿Qué pudo haber creado a este asesino brutal? ¿Cómo pudo haber matado a tantas personas durante tanto tiempo? ¿Qué llevaría a una persona a traspasar esa línea y a convertirse en un criminal en serie de ese tipo? Andrei Romanovich Chikatilo había llevado una vida de violencia y degradación humana. Nació en 1936 en la localidad ucraniana de Yabloznoya. Joseph Stalin gobernaba la Unión Soviética con mano dura y la hambruna devastaba al pueblo ucraniano. Había mucha escasez de comida en Ucrania, en parte por los estragos de la guerra y también por las políticas agrarias de Stalin. Bajo el estandarte del colectivismo, Stalin obligó a los pequeños agricultores a dar sus cosechas enteras al Estado para ser distribuidas a nivel nacional, a pesar de que en Ucrania la gente se moría de hambre. Hubo brotes de canibalismo en Rusia por el simple hecho de que se morían de hambre. Las noticias sobre el canibalismo se hicieron tan frecuentes que pasaron a formar parte de la cultura popular. Una historia típica de canibalismo familiar era: han arrestado a mi tía porque invitó a un amigo a cenar y encontró yemas de dedos en la sopa. De niño, la madre de Andrei le contaba un macabro cuento sobre algo horrible que ocurrió justo antes de que él naciera. Su madre le contaba a menudo que a su hermano mayor se lo habían comido en los tiempos de hambruna. Siempre le decía: no salgas a jugar de noche porque te comerán como a tu hermano Estepan. La práctica de canibalismo con su hermano fue imposible de confirmar.
Pero los psiquiatras especulan con que Chikatilo podría haber sufrido un trauma por otro crimen. Una agresión a su madre. Su hermana nació en 1943, cuando los alemanes ocupaban parte de Ucrania. Y supuestamente, su padre servía al Ejército Rojo en aquella época, por lo que es muy poco probable que volviera al hogar familiar y dejara embarazada a su madre. Por tanto, puede que viera algún soldado alemán violar a su madre. Otro golpe tremendo para un Andrei de 13 años fue la suerte de su padre, al que hicieron prisionero los nazis. Cuando finalmente el padre de Chikatilo regresó a su casa en 1949, padecía tuberculosis. Y en lugar de ser recompensado por su servicio en la guerra, fue tachado de traidor al gobierno soviético. En tiempos de guerra, para ser alguien respetable había que ganar o morir. No había otra forma. La paranoia de Stalin era tal que los soldados que eran capturados por los alemanes eran considerados sospechosos. A pesar de que el Partido Comunista había convertido al padre de Andrei en un marginado, la devoción de Andrei al Estado era tal que se afilió en las juventudes comunistas cuando era muy joven. Chikatilo era muy sincero en cuanto a sus creencias, era un comunista declarado. Pero con la llegada de la pubertad, el joven Andrei se dio cuenta de que no era como los otros chicos. No se llegaba a integrar y se sentía humillado y avergonzado por su poca destreza sexual. Su círculo social estaba formado por chicos más jóvenes que él, con los que se sentía más cómodo porque le entendían mejor. Y también estaba a gusto con gente mayor porque le consideraban un buen chico. De adolescente le gustaban las chicas, pero se sentía humillado cuando era incapaz de realizar el acto sexual. En la cúspide de su atractivo físico, inició una relación con una chica del pueblo. Pero su impotencia destrozó dicha relación y se convirtió en objeto de habladurías. Fue otro insulto más a la frágil imagen que tenía de sí mismo y también un descubrimiento que le atormentaría el resto de su vida. En 1955, Andrei Chikatilo quería escapar de Ucrania y de sus recuerdos de una miserable juventud. En su adolescencia, Andrei ya sabía que era impotente. Para compensar esta carencia, Chikatilo decidió mejorarse a sí mismo en otros aspectos. Puso los ojos en la prestigiosa Universidad de Moscú, confiando en licenciarse en Derecho, pero suspendió el examen de acceso. Decepcionado, ingresó en una escuela de formación profesional. Quería verse a sí mismo como una persona que había estudiado mucho y que tenía una carrera universitaria y no solo algunos logros insignificantes. Eso fue otro intento para ser aceptado. Otro intento de encubrir al verdadero Chikatilo. En 1963, cuando tenía 28 años, se casó animado por su hermana. Vivía con su hermana y con una amiga soltera de esta. Chikatilo y la amiga empezaron a compartir habitación y como no tenían nada mejor que el uno al otro, se casaron. Su nueva mujer, Feodosia, era una chica de 24 años, hija de minero. Al menos, había encontrado a una persona con la que comunicarse y relacionarse, y con la que tener una relación emocional aparentemente normal. Nunca pudo llegar a tener relaciones sexuales normales con su mujer. Pero a través de un proceso de masturbación e inseminación, pudieron concebir. En 1965 lo consiguieron. Tuvieron a su hija, Lyuda, y 4 años después a su hijo, Yura. Chikatilo encontró trabajo como técnico de comunicaciones, pero continuó con sus estudios hasta licenciarse en marxismo-leninismo, ingeniería y literatura rusa. La familia vivía en un anodino bloque de pisos. Para lo que era Rusia entonces, llevaba una vida agradable. Aparentemente Andrei era un buen marido y un buen padre. Feodosia no tenía de qué quejarse.
Ella debía pensar, es miembro del Partido Comunista, trae dinero a casa, no es un borracho y no me maltrata. Y estas dos últimas cosas le diferenciaban de la media soviética favorablemente. Lo que todo el mundo veía era su matrimonio, sus hijos, su afiliación al Partido Comunista. Pero esa no era su verdadera personalidad. Chikatilo se había construido una modesta pero respetable fachada exterior. Sin embargo, en su interior estaba tremendamente frustrado. Por supuesto que su impotencia le encolerizaba en gran medida, y de ahí que necesitara sentirse superior, por eso tenía tres carreras universitarias. Creo que impotente es el adjetivo que mejor describe la vida de este hombre. En 1970, Chikatilo aceptó un trabajo en un instituto. Este hombre de 34 años esperaba ser aceptado y respetado como profesor. Sin embargo, lo único que encontró fue humillación. Sus alumnos no le tomaban en serio, se negaban a comportarse bien e incluso fumaban delante de él en la clase. No era una persona que se hiciera respetar en una clase llena de niños. Y siempre se burlaban de él. Sus alumnos le llamaban el ganso. Y ganso en ruso también es una especie de memo. No inspiraba ningún respeto. Y lo que era peor, Chikatilo se ponía furioso al ver a los jóvenes enamorándose a su alrededor y, según él, teniendo relaciones sexuales. Una de las cosas que quería cambiar y que no podía era su impotencia sexual. Sentía que el mundo había cometido una tremenda injusticia con él. Incluso la gente de dudosa reputación podía disfrutar de la sexualidad, de los placeres del amor. Pero Chikatilo, el erudito, el brillante, el especial, el genio, no podía. Y esa era la causa de su cólera. A principios de los años 70, Chikatilo reaccionó a su rabia y frustración abusando sexualmente de sus alumnos, tanto chicos como chicas. Se sentía tan rechazado por los adultos al no ser capaz de mantener relaciones sexuales que se centró en los niños indefensos. En 1974 fue despedido acusado de mala conducta sexual con los alumnos. El director del colegio, en lugar de aceptar su responsabilidad por contratarle, decidió despedir a Chikatilo, algo muy típico en la sociedad soviética y, en definitiva, en cualquier sociedad. Como el incidente no se hizo público, Chikatilo pudo trasladarse a otro lugar. Se marchó con su familia a la localidad cercana de Shakti. Allí encontró un nuevo trabajo como profesor en el Centro de Formación Profesional 33. La mujer de Chikatilo sabía que había tenido algunos problemas, molestando a algunos de sus estudiantes, pero prefirió no darle importancia y perdonar a su marido. Pero a espaldas de su mujer e hijos, Andrei Chikatilo estaba construyéndose otra vida. Compró una casa secreta para él solo. Era una casucha en ruinas en los barrios pobres de Mesobol Lane. El lugar perfecto para sus crímenes. En Sakti, Rusia, Andrei Chikatilo tenía la imagen de un abnegado padre de familia. Sin embargo, su fuero interno estaba lleno de deseos oscuros y criminales. En 1978 empezó a llevar a la práctica dichos sentimientos. Primero, se hizo con una casucha en un barrio marginal. En diciembre llevó allí a una niña de 9 años. Su nombre era Yelena Sakotnova. Sus amigos la llamaban Lena. La había conocido en una parada de autobús y le había ofrecido un chicle, algo que los niños soviéticos ven poco. Y se fue con él a la casa. Se topó con esta niña y descubrió con ella que la violencia en el cuerpo de una menor era algo que le excitaba en gran medida. Cuando comenzó a abusar de ella, se excitó más y quería más contacto sexual con ella. Como no podía mantener relaciones sexuales con ella, usó el cuchillo en su lugar. En ese momento descubrió que el asesinato era su pasión. Después de esto, se empezó a conocer una faceta nueva de sí mismo.
Luego, llevó a Lena al cercano río Grusevska. Puso su cuerpo en el agua y tiró también su mochila. Encontraron el cadáver 2 días después. A pesar de que la policía que investigaba el caso encontró manchas de sangre cerca de la casa secreta de Andrei Chikatilo, no lo consideró principal sospechoso. El problema era que no tenía antecedentes penales, que era miembro del Partido Comunista y que tenía mujer e hijos. Por tanto, no encajaba en el perfil de los criminales. En lugar de centrarse en Chikatilo, la policía encontró a un sospechoso más apropiado, un hombre de la localidad que había estado en la cárcel por violación. Después sería condenado y ejecutado. Habiendo asesinado por placer, Andrei Chikatilo fue capaz de borrar el sentido de impotencia que le había atormentado toda su vida. Se dio cuenta de que lo que le excitaba realmente era la impotencia de sus víctimas y, en última instancia, el asesinato. Pero haber estado tan cerca de ser atrapado por la policía había asustado a Chikatilo. Durante los 2 años siguientes se centró en su trabajo, en su mujer e hijos, en la lectura y esperó. Dejó la enseñanza para convertirse en supervisor de suministros o Tolkach, un puesto creado por el complejo sistema económico soviético, ya que los contratos casi nunca se cumplían. El trabajo de un Tolkach consistía en visitar empresas e intentar que enviaran el cemento, el caucho, el acero o lo que fuera necesario. Para él era normal viajar durante varios días para ir a las empresas de suministros y no tenía ningún tipo de supervisión. No era un trabajo especialmente prestigioso para un hombre con la formación de Chikatilo. Iba en tren a las distintas fábricas, intentando mantener una imagen de ciudadano soviético consciente de sus deberes. Tenía un conflicto interno. No creo que se conformara pensando, soy el mal personificado. Más bien pensaría, mis pensamientos y mis deseos no son saludables, no son buenos. En el caso de una persona como Chikatilo, la brillantez y la fuerza le venían dadas por su disciplina para mantener las dos mitades de su personalidad totalmente separadas. Durante más de 2 años, Chikatilo pudo controlar sus instintos asesinos. Pero finalmente, su lado oscuro resurgió. El 3 de septiembre de 1981, al pasar por una biblioteca de Rostov del Don, vio a Larisa Tachenko de 17 años. La convenció para que le acompañara al río Don y después la condujo al bosque. De nuevo, Chikatilo fue incapaz de mantener relaciones sexuales, pero recordó lo que le había satisfecho 2 años antes en su casa secreta de Mesoboy Lane. Intentó violar a la chica, pero fue incapaz. Por lo que Chikatilo sacó toda la rabia que tenía dentro de sí. El sexo era el vehículo, pero la necesidad básica era sentir poder sobre sus víctimas. Chikatilo asesinó con más brutalidad que nunca. Apuñaló a su víctima una y otra vez y después la mordió salvajemente. Estaba saldando cuentas. Estaba furioso con la humanidad y sobre todo con las mujeres. Quería vengarse y lo hizo con las personas que más le habían rechazado en su vida, las mujeres. Con su segundo asesinato, la vida normal de Chikatilo se rompió. Como consecuencia de tantos años de frustración, se convirtió en un asesino en serie. Era un hombre impotente. ¿Qué significa la palabra impotente? Significa que no tiene poder. Por tanto, cuando estaba con niños o con mujeres, lo esencial para él era la dominación física y el control sobre sus víctimas. La satisfacción se mezcló con la rabia y la hostilidad, y llegó un momento en que no las pudo separar.
Matar le excitaba cada vez más, e incluso llegaba a eyacular espontáneamente mientras mutilaba a sus víctimas. Después, cortaba partes del cuerpo de la víctima. Chikatilo admitió hacer incisiones, sacar úteros, aunque no confesó que también se los comía. Solo dijo: me gustaba mordisquearlos, eran tan rosas y blanditos. Esas fueron sus palabras. Lo que había empezado como una búsqueda de satisfacción sexual se había convertido en numerosos asesinatos, los peores de la historia rusa. ...1984... Rostov del Don, Rusia. Andrei Chikatilo ya había asesinado a 23 personas. Tras estos brutales asesinatos, la policía empezó a hacer preguntas a cualquiera que les pareciera sospechoso. El 13 de septiembre, dos detectives de Rostov vieron a un hombre de 1,80 m de estatura con una gorra negra de pelo. Estaba intentando entablar conversación con una chica. Decidimos no arrestarle allí mismo, para seguirle y ver qué hacía. Los oficiales seguían a Chikatilo cuando abordaba a las chicas. Pero un día vieron tocando a una prostituta en una solitaria estación de tren. Este acto de lascivia pública fue suficiente para arrestarle. Se identificó como Andrei Chikatilo. Llevaba un pequeño maletín de cuero. Llevaba un maletín con vaselina, cuerdas y cuchillos. Eso para mí es todo un equipo para matar. Tras interrogar a Chikatilo, los investigadores descubrieron que era un abnegado padre de familia y también un miembro leal al Partido Comunista. Finalmente fue puesto en libertad. Estaban buscando a un asesino joven con antecedentes penales, alguien que encajara en el perfil de pervertido. Tenía pelo canoso, gafas gruesas, era alto y delgado, y tenía barriga. Físicamente era normal y corriente, un soviético más. Además, los laboratorios de la policía fueron poco eficientes con sus análisis de sangre, que era lo que podía haberle vinculado con los crímenes. La policía rusa se encontraba en la Edad Media por lo que respecta a la tecnología y al nivel organizativo. Y normalmente, las muestras de sangre y esperma se perdían. Eso es un ejemplo de las carencias de la ciencia y de las capacidades productivas soviéticas. Chikatilo era libre para matar de nuevo. La policía estaba deseando poner fin a los crímenes, por lo que decidieron probar una técnica criminológica estadounidense: los perfiles psicológicos. El psiquiatra Alexander Bukhanovsky fue contratado para crear un retrato psicológico del asesino. Preparar el perfil criminal me llevó meses de duro trabajo. Tuve acceso a documentación secreta que nunca se había publicado. Analizando estas pruebas, Bukhanovsky hizo una intrigante descripción del criminal. Bukhanovsky dijo que el homicida era insociable y que era un enfermo, o más bien un pervertido sexual. También dijo que quizá viviera solo o con una esposa, en cuyo caso no tendría relaciones sexuales con ella. Sin embargo, la policía tardó 6 años más en capturar a Chikatilo. Muchos de los factores que provocaron la desaparición de la Unión Soviética también influyeron en el caso Chikatilo, permitiéndole cometer asesinatos durante tanto tiempo. Finalmente, el 20 de noviembre de 1990, tras 12 años de asesinatos y 52 víctimas, Andrei Chikatilo fue arrestado. El perfil del doctor Bukhanovsky había demostrado ser escalofriantemente preciso.
En su confesión dijo que disfrutaba con los gritos, la sangre y el dolor de sus víctimas. Evidentemente, era un sádico sexual. Lo que el asesino en serie aprende con su primer crimen es a tener control. Porque hasta ese momento nunca se han sentido verdaderamente a cargo de una situación. Para la mayoría de la gente, el sexo es la mayor fuerza motivadora. Es el deseo de procrear, el deseo de ser un ser sexual. De ahí venía su frustración y su humillación contra las que luchó durante toda su vida. Primavera de 1992. Andrei Chikatilo, un abuelo de 56 años y un miembro leal al Partido Comunista, estaba acusado de una ristra de horribles y brutales asesinatos. La Unión Soviética se había desmoronado y se había convertido en la Confederación de Estados Independientes. El juicio a Chikatilo prometía ser el primer gran espectáculo de la era postsoviética. El pueblo ruso reaccionó con adusta fascinación. Cuando el caso de Chikatilo se hizo más o menos público, la gente de los alrededores fue consciente de que un asesino en serie andaba suelto, y en Rusia nada se extiende más rápido que un rumor. Pronto empezarían a llamar a Chikatilo el carnicero de Rostov. La mañana del 14 de abril de 1992, en la ciudad rusa de Rostov del Don, los lugareños abarrotaron las escaleras del Tribunal de Justicia, deseosos de ver al acusado Andrei Chikatilo. Durante meses, los periódicos se habían referido a él como el Destripador Rojo o el Carnicero de Rostov. Chikatilo llevaba una camisa de las Olimpiadas que le habían facilitado en el juzgado. Y le habían rapado la cabeza, algo que se hacía normalmente para evitar piojos. Cuando comenzó el juicio, parecía más un circo que un juicio por asesinato. Estaba en una jaula de hierro grande para protegerle de los padres de las víctimas. Nunca pudo sentarse en una mesa ni conversar con su abogado de la manera que un ciudadano occidental lo hubiera hecho. Fue una escena curiosa. En los asientos públicos se encontraban las familias de las víctimas que querían verle ejecutado. Y si hubieran podido hacerlo ellos mismos, lo habrían hecho. La reacción de los padres de las víctimas fue comprensiblemente muy dura. Cuando lo vieron en la jaula, la gente gritaba: «Dejádnoslo a nosotros». Pero ¿qué se podía esperar de unos padres que habían perdido a sus hijos por culpa de este hombre? Al otro lado de la sala se encontraba el juez Leonid Akusanov, flanqueado por ciudadanos ordinarios o el equivalente ruso al jurado occidental. El juez leyó la lista de los cargos. Las pruebas llenaban 222 registros. Las historias que contaban eran horribles. Las edades de las víctimas iban de 8 a 45 años y eran tanto mujeres como hombres. Si el último propósito del acto sexual es crear vida, la idea de Chikatilo era alcanzar el orgasmo con la muerte de su víctima. Era antisexo y antivida. El juez estuvo leyendo durante dos días la lista de acusaciones. El 16 de abril se permitió al acusado dirigirse al jurado. Las familias de las víctimas le insultaron y hubo quien se desmayó. En una complicada declaración de dos horas, Chikatilo se describió a sí mismo como un hombre a quien le habían robado los genitales. Impotente de nacimiento, Chikatilo afirmó que sus problemas sexuales le habían llevado a cometer dichos crímenes. Reafirmó que nunca planificó sus asesinatos, sino que lo hacía cuando perdía el control sobre sí mismo.
En algunos momentos parecía que quería hacer ver que estaba loco. Una de las veces que yo fui, empezó a saltar y a gritar al juez, y después se bajó los pantalones. Otras veces, empezaba a maldecir y a gritar. La mayoría de los observadores creían que el comportamiento de Chikatilo en la sala era para inspirar lástima. Si se le consideraba demente, le llevarían a un hospital psiquiátrico. Si se le consideraba cuerdo, lo ejecutarían. En Rusia, las ejecuciones consistían en un disparo a la cabeza. La definición de cordura y demencia desde un punto de vista legal es cuando la persona en cuestión puede diferenciar el bien y el mal. Esta es una definición internacional válida también en la Unión Soviética. El juicio duró 6 meses. En él, Chikatilo se presentó como una víctima desgraciada de la indiferencia y una metáfora horrible del fallido experimento social que fue Rusia. En su defensa, culpó a Stalin, a sus padres, al canibalismo provocado por la hambruna, al Partido Comunista e incluso a su tipo de sangre. La acusación llegó a afirmar que Andrei Chikatilo era el asesino más calculador y diabólico de todos los tiempos. Sus crímenes fueron nauseabundos, pero yo no creo que fuera un enfermo mental ni un demente. Era una mala persona, pero no estaba loco. Era muy astuto, pero no loco. El 14 de octubre de 1992 sería el día en que se reconoció a Andrei Chikatilo como un asesino en serie. El juez Leonid Akusanov tardó 2 meses en escribir la sentencia final. Todo el mundo sabía que le iban a condenar. Y todo el mundo conocía la sentencia, pero había mucho interés en seguir todo el proceso. Después de 12 años de asesinatos, se hizo justicia. El 15 de febrero de 1994, Andrei Chikatilo fue acompañado por los pasillos de la cárcel de Rostov a una celda privada donde lo ejecutaron con un disparo en la cabeza. En el periodo subsiguiente a su ejecución, escritores, periodistas y familias de víctimas intentaron encontrar algunas muestras de humanidad en Andrei Chikatilo. Sin embargo, este hombre que cometió asesinatos tan crueles sigue siendo un misterio. Él mismo habló de sus motivaciones, pero nunca con la suficiente sinceridad como para explicar los espantosos crímenes que cometió a lo largo de su vida. Después de haber visto los cuerpos sin vida de tantas víctimas, creo que es normal que le odie. Sentí un gran alivio cuando finalmente capturamos a Chikatilo y me di cuenta de que nunca controló lo que estaba haciendo. Era una persona enferma que actuaba en contra de su voluntad. Se le puede considerar víctima de sus circunstancias o mala persona que conscientemente asesinó a sus víctimas. Pero la maldad que creció dentro de él no era algo extraño al ser humano. Quizás la sentencia final de Andrei Chikatilo fue escrita por él mismo. Una expresión de culpabilidad y de odio a sí mismo que deja ver su naturaleza violenta y espeluznante. Y ahora, mi cerebro debería hacerse pedazos y examinarse para que no haya otros como yo.